tratamiento de remoción de manchas en las manos. Para ello se utilizará el láser Helios 3 con su pieza fraccionada de 532 nanómetros, para lo cual se emplearán los siguientes parámetros que observamos en pantalla. Podemos observar cómo quedan las manos luego de finalizada la primera sesión con el láser Helios, pieza fraccionada 532 nanómetros. Se puede observar la avidez que tiene por el pigmento, dejando indemnes las áreas no pigmentadas. La paciente continuará con crema humectante, reiterar veces al día, para volver a una nueva sesión y control en 15 días. Solo refirió una pequeña picazón al finalizar el tratamiento. Bueno, Isla, ¿cuánto llevamos? Dos semanas, ¿no? Sí, sí. Dos semanas con el láser Helios y prácticamente no tiene manchas en las manos. ¿Ardió un poquito, Isla? Un poco, sí, pero después. ¿Te pusiste crema a la noche? ¿A la noche? ¿Cuánto tiempo ardió después? Y más o menos dos días. Uh-huh. Dos días. Sí. Después me quedé. Cerró las manitos así, a ver, cerró los puños. Así, con las manitos. Sí. Vemos lo que se han metido las manos. Sí. Prácticamente no. Y la paciente le está preguntando cómo mejoramos las venas. El tratamiento con el láser Helios en modalidad 532 fraccionado en una sola sesión y se puede mostrar. ¿Estás feliz? Sí, claro que sí. Sí, mi amor, a ver. ¿Estás feliz? Muy feliz. Bueno.